Bienvenidos a un nuevo video de Infinite Magic Ray. Y en esta oportunidad vamos a hacer que hacía rato que no hacía una guía Build Showcase. Bueno, que no grababa porque había grabado varios videos por ahí y habían quedado programados. De, de personajes. Y bueno, vamos a aprovechar que he estado trabajando últimamente en Nita, tratando de buscarle sus exclusivas y todo eso. Y bueno, llegó el momento de, de, de hacerle una guía Build Showcase. No es mm, precisamente la mejor Nita que van a conseguir en el planeta, todavía le falta bastante. Pero bueno, ahí por lo menos van a tener una idea de qué ir a buscar en ella. Entonces bueno, vamos a ver un personaje del 11 Stages. Es de la marca azul de ataque. Dice que tiene veneno, de bufo y ataque en área. Lo cual la hace buenísima. De hecho, por ahí hay un video en el canal que creo que salió ayer. Eh, justamente de cuál es el primer mítico que deberíamos elegir. Y bueno, la pelea... Está entre ella y, y Benostin para que se den una idea. Entonces, bueno, vamos a ver. Con el ataque básico dice que hace 280% de daño de ataque a un solo enemigo. Tiene un 60% de chance de infligir una capa de veneno por dos turnos. Y recupera eh, un porcentaje de la vida por cada eh, veneno que tenga el enemigo. Entonces está bueno porque le da supervivencia a ella. Y lo interesante es que ella tiene 100% de chance de infligir eh, veneno. Eso no significa que no requiere de Fed Hit. Lo que significa es que no requiere tanto de Fet Hit. Entonces, eh, ya sabemos que con la básica es single target y mete veneno. Segunda habilidad. Dice que hace 100% de daño, de ataque a todos los enemigos. Es en área. Buenísimo. Inflige deep Poison 1. Que cuando tiene la exclusiva eh, 3, creo que es. Si mete es Deep Poison 2. Recuerden que Deep Poison lo que hace es que el enemigo reciba más daño de veneno. Después hace 160% de daño de ataque eh, con, y que incrementa un 10% el daño de cada capa de por cada capa de veneno que el enemigo tenga hasta 100% más de daño adicional. O sea que esta habilidad deberíamos hacerla cuando ya tengan estaqueado más veneno, pero sin embargo, aún sin veneno, hace bastante daño, así que vale la pena usarla. O ese daño adicional es considerado como daño de veneno. Si cualquier aliado efectivamente inflige veneno en. En su propio turno le otorga a Anita una capa de Poison Seed. Y cuando tiene 8 capas de Poison Seed, las consume todas para lanzar esta habilidad nuevamente, lo cual está bien. ¿okay? Entonces sirve llevarla a ella en otras composiciones de veneno. De hecho, por ahí hay varias composiciones de veneno para el boss de gremio 6, donde prácticamente aniquilan al boss de gremio en 10 turnos. Pero ya eso es nivel Kraken, ¿verdad? Eh, aquí ya tenemos una exclusiva que es la que justamente la que a mí me falta, que es que incrementa el daño del veneno un 15%, lo cual está brutal. De paso incrementa eh, le hace un grial deep poisoning. Ahora es deep poisoning 2. Y de paso hay un 100% de chance de infligir block buff por un turno. Cada vez que esta habilidad haga daño por primera vez. Además. Eh, Vuelve a hacer estabilidad inmediatamente cuando tiene 5 capas de Poison o seed en vez, en lugar de, creo que, 8, que es lo que sale acá. Entonces, claro, mucho más fácil que ella pueda hacer estabilidad con más frecuencia. Pero lo más importante de la exclusiva 3 es el daño, el incremento del daño que hace y el Deep Poisoning 2. Eso ya la hace buenísimo. Con la pasiva, bueno, Nita tiene inmunidad a todos los DOT. Y, los, y convierte eh, los poison en curación. Nita tiene 60% de chance que caiga 100% cuando de atacar a un enemigo cuando se limpia el, el veneno. Eso bien. Y tiene hasta 3 oportunidades de. de digamos de hacer esa persecución a esos enemigos que se limpian el veneno. Básicamente eso es lo que hace su pasiva. Con la exclusiva 1 dice que se incrementa el ataque en un 10% y mientras tanto adicionalmente activa el veneno eh, una vez después de que Buri hace tres capas de daño. Eh, Buri creo que es la ulti, exacto. Cuando ella hace la ulti también explota los venenos, lo cual está brutal. Y con la segunda eh, exclusiva lo que dice es que se incrementa el efecto en un 12%. Eso es interesante. Y mientras tanto hay un 80% de chance de infligir eh, veneno a todos los enemigos por dos turnos al comienzo de su turno. Entonces que empezando ella tiene un buen chance de, de meterle veneno a todo el mundo. ¿Okay? Entonces como podemos ver es un personaje que met hace, mu mete mucho veneno. Aquí por ejemplo ella hace tres capas. De ataque a todos los enemigos, entonces cada una de esas tiene chance y es 90%, sigue siendo un porcentaje alto. Entonces, de por sí ella solita va, va a meter bastante veneno y va a hacer bastante daño. Exclusiva, hay que ir por las tres, ahí no hay que inventar mucho, ¿verdad? Este, de hecho, a mí me falta la última, y la última es la que incrementa más el daño. Entonces hay que ir por eso. Eh, si vemos acá, típico. Eh, bueno, aquí dice velocidad, efecto y mastery. Velocidad, por supuesto, siempre es importante en todos los personajes, pero realmente esto debería ser ataque. Ataque, efecto y mastery. Esas son las estadísticas que tenemos que ir a buscar. Fíjense, mi, mi ataque está muy bajito para ser un personaje con exclusiva 2, pero bueno, ahí después iré mejorando esa build. Y fíjense que tengo el efecto en 69, pero ya van a ver que ya no falla tanto. Porque esto es 69 más 12 que le da su, su pasiva. Eh, y después yo le tengo una aura que también le mete algo de efectivo. Y 150 de mastery, que esto sí está decente. Entonces vamos a ver qué equipos le a poner a esta joven. Entonces fíjense, equipo. Eh, yo, yo digo que hay, hay que habilitarla como, como cualquier otro personaje de sangrado o de burn. Que básicamente, por supuesto, buscamos ataque, hit y mastery. Entonces. Podemos ir con, por ejemplo, eh, un set de. Para mí el ideal sería un set de, de el que le da mastery con effect hit y el otro el que sea ataque con mastery. Estos dos. Básicamente. Yo, bueno, no tenía como que muchas cosas buenas acá. Entonces terminé poniéndole cuatro de estos. Ok. Pero bueno. Eh, ¿Qué otro set por ahí podríamos ponerle a ella? Vamos a ver por aquí arriba. Yo realmente creo que me iría por eso. No creo que ella le haga falta como algo que la haga recuperar vida ni nada de eso. Eh, si estamos empezando y no tenemos todavía acceso a estos equipos, sobre todo como yo la estoy recomendando para, para el tema de que sea tu primer mítico, entonces yo me iría a buscar eh, set sencillos. Definitivamente iría a buscar Fethit hit y Mastery. Digamos, el, el set solo de Mastery y el set solo de. De Effect Hit que está por acá. Básicamente, eso es lo que yo le pondría. Mientras vamos buscando mejores equipos. ¿Qué estadística buscamos? Bueno, típico era esto. Eh, siempre tratemos de buscar aquí este y el de las botas que sean de 6 estrellas porque es donde más, o sea, velocidad y ataque es donde más ella necesita. Pero fíjense, aquí, te, aquí tenemos Effect Hit y Attack Ray. Esto está bien. Si sí, eso salió Mastery, perfecto. Aquí, eh, Fed Hit, lo demás la verdad no hace mucho. Eh, necesitamos más bien Master y eso. En las botas, fíjense, tenemos Fed Hit. Y en el anillo tenemos Mastery y lo demás no sirve. Por eso les digo que estos no son los mejores sets de equipo. O sea, tenemos que buscar al menos que cada una de estas piezas tengan por lo menos dos de las stats que necesitamos y tres mejor todavía. Pero para que ustedes vean que aún así, teniendo una build medio no tan buena ella funciona qué buscamos en este artefacto eh, master definitivamente y bueno ataque eh, él nos sirve aquí lo demás la verdad es que no aquí definitivamente Fed hit mastery perfecto lo demás no nos sirve mucho y acá velocidad y tenemos eh, mastery y bueno un poquitín de ataque por eso es que bueno no como ven los artefactos no son buenos y por eso es que tengo estos stats auras bueno emblemas vamos a revisar emblemas Ok, con la parte de los emblemas, entonces nos vamos por soporte para meterle un poco el tema de Fed Hit, eh, definitivamente. O sea, si necesitamos que ella tenga Fed Hit. Y bueno, sí, lo típico, ¿verdad? Hacer que baje el cooldown de sus habilidades, que va extender la duración de los de buffos que ella mete y todo eso. Y lo típico en la parte de ataque, eh, bueno, ataque por supuesto y después todo lo que haga daño eh, y daño sobre tiempo para caer acá, a master. Y eso es lo normalito. Auras, vamos a ver qué auras tenemos. Claro, yo le tengo a ella, para mí, en la, en la mejor aura que le podemos meter, que es la, la de ataque con el Hit. Fíjense que yo la tengo aquí con una estrellita, entonces 15% más de ataque y 15% de Fed Hit. Por eso era que yo les decía que eh, este Fed Hit, a pesar de que se ve bajito aquí, que está como en 70, eh, es 12 más por la pasiva de ella y 15 más por, por el por el aura entonces prácticamente ya está como al 100% de efecto de hit como sus porcentajes de meter los debuffos son altos en la base que es 100% en la en la última creo que son 90 entonces con 100% de efecto hit vamos sobrado entonces si no tenemos esa aura vamos a buscar opciones por ejemplo vamos a buscar el la aura eh, verde yo en el aura verde Tal vez le pondría la de Fet Hit, si es que me hace falta Fet Hit, que es esta. Después de las azules, eh, yo le pondría definitivamente la de Mastery, que le hace ganar 24% más de Mastery, esa es la que yo le pondría. De las moraditas, la misma de Mastery tal vez, que le, le gana, pero... Pero definitivamente, ok, esto serviría, por ejemplo, si, la lleva, si no llevamos a nadie más que lleve esta aura y queremos que ella también le meta master y a otros compañeros de ella, que, que normalmente a ella la vamos a querer llevar en composiciones con otros personajes más de veneno, si rinde esa parte, entonces esta podría ser una buena opción, pero si es nada más que por ponerle master y a ella, entonces definitivamente el azul es mejor, porque esta le da 24. Eh, ya después de ahí creo que esta efesí no tiene sentido es preferible ponerle la verde yo creo que yo de ahí ya no ya no no haría más nada de eso y eh, de las eh, legendarias bueno ya les dije pues la creo que era esta la banshis esta que es la de ataque con efesí esas son las auras que yo recomendaría para ella entonces bueno dónde podemos usar esta jovencita bueno esta joven la verdad es que es súper multiuso. Yo creo que en el único sitio donde yo no la usaría sería si va ella sola como envenenadora en el boss de gremio. No es la mejor opción. Verónica es mejor que ella para eso. Pero quitando el boss de gremio, que ojo, si sí la podemos usar cuando la llevamos en una composición con varios personajes que meten veneno. De hecho, por ahí el, el ese que les comenté matan al boss 6 en 10 turnos. Y ella es una de las de partes de, de ese equipo, una integrante Pero quitando eso, este, en arena, bueno, nivel dios, ¿verdad? Nukea, no todo el mundo en arena En facción, por supuesto, en torre también nos va a ayudar un montón Y en los dwarven, bueno, todo lo que ustedes quieran en dwarven Y también en la ciudad elemental Por eso es que es un personaje tan completo y por eso yo recomiendo que sea, esté entre los primeros personajes míticos que deberíamos sacar. Entonces bueno, vamos a hacerle unas pequeñas pruebitas a esta jovencita. A ver qué tal se comporta. Y vamos a empezar tal vez. Vamos a ver, eh, por ejemplo, aquí en el abismo de facciones. Yo estaba tratando de hacer una composición en el piso 20. Porque todavía me faltan personajes. Entonces fíjense, nada más tengo estos cuatro. Pero bueno, vamos a ver qué tal se comporta. No es 100%, pero para que ustedes más o menos se den una idea. Lo, lo interesante de ella es que ella nos va a ayudar a barrer olas y también nos va a ayudar a, a acabar con el boss. Entonces fíjense, aquí yo lo tengo para que ella... Fíjense, aquí ya hizo esta habilidad y los dejó a todos medio moribundos. Esa es la segunda habilidad. Entonces volvemos acá. Yo estoy tratando de guardarme la, la ulti para arrancar y, y tratar de nuquear a los minions de... Del, de la tercera fase, que es donde está el jefe. Para ver si podemos. Pero ella aquí va, ella aquí va a hacer otra vez la segunda habilidad. Y ahí se los va a volar. O creo que, bueno, sí, fíjense. Ahí se los voló ya de una vez. Entonces la idea es que ella aquí haga la ulti. Para tratar de acabar con estos señores. Que son bien fastidiositos. Y que no tomen turno Fíjense, ahí ya no los volamos del camino. Y fíjense que igual al boss. Igual le mete su daño. Fíjense, ya le tiene estaqueado 6. Bueno, ya bajaron porque el boss tomó turno. Pero ella aquí va a volver a hacer la ulti seguramente y va a volver a llenar al boss de... Mira, ve. Siete stacks de, de veneno. Y fíjense que le hace un montón de daño. De hecho, ahorita vamos a ver. Por supuesto, ella seguro la que más daño va a hacer. Este, pero ya lo vamos a ver. Y fíjense que ya prácticamente el boss está muerto. Listo, murió. Entonces llegamos, llegar a este piso así con este equipo no está mal y fíjense que 17 millones de daños, es un montón el daño que ella hace y ahí poco a poco le vamos subiendo el, el agua. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, vamos a mostrarle en un sitio más interesante, por ejemplo, vamos a hacerlo en, en graulen que es donde tenemos el evento, por ejemplo, en el piso 30. Esto no es 100%, pero bueno, nos va a dar una idea de más o menos... Cómo, cómo está esta configuración y cómo funciona ella. Sobre todo para el tema de controlar las, las olas, que es súper importante. Igual ella, por supuesto, que va a hacer mucho daño. Y va, fíjense, ahí ya estamos haciendo un montón de daño y ya se fueron todos. Y no hicimos la ulti, ojo, solamente hicimos la segunda habilidad. Aquí creo que ella sí hace la ulti, si mal no recuerdo, pero es súper importante porque estos bichos son. Bueno, y ahí se, seguro se van a morir todos. Bueno, no todo. Pero el próximo turno que tomen, creo que ya sí se van a ir. Si, si tuviésemos la exclusiva 3, eh, todos esos señores se mueren ahí antes de tomar el turno. Pero igual lo, lo pudimos controlar. Y aquí, bueno, vamos a ver qué tal nos va contra este jefe. Qué bueno que congelamos. Poco a poco vamos acumulando ahí daño. Y fíjense que ya nos deshicimos de los minions. Y vamos a ver ahora qué tal nos va contra el boss. Fíjense que ya le tenemos 6 stacks de veneno. Y ahí poco a poco vamos. Fíjense, ese boss ya no tiene ningún chance. Estamos hablando de Graulen 30, ¿verdad? Por supuesto, con ella, con exclusivas 3, Santa, por ejemplo, con exclusiva 3 también, que nos da un poco más de supervivencia, podríamos seguramente subir más pisos acá en, en Graulen, tal vez con el, controlando el tema de la velocidad. Pero fíjense que, claro... Son ya hace mucho daño por el tema del HP burn, pero fíjense que ella no se queda atrás. Al final le metió 26 millones de daño. Porque esta combinación lo que hace es que ella barreola y al final Gesson ya se encarga del boss. Aunque ella también le mete ahí su buena cantidad de daño en el boss de Greve. Y para el tema de Arena también, pero Arena el tema es que yo no la tengo ahorita bildeada como para. como para que. Por ejemplo, para usar la combinación con Biceden y todo eso, vamos a ver si conseguimos un equipo por aquí flojito que podamos entrarle. Porque este no lo sé si vamos a poder. Pero la idea sería hacer algo como, por ejemplo, usar a Space. Vamos a ver qué tal nos puede ir con esto. Por ejemplo, usar como a un Space. Eh, usar a esta joven para acelerar más. Voy a decir que voy a poner a Cat como para que nos proteja un poco, Santa y para que nos aumente el daño o vamos a poner a este tal vez para tratar de congelarlo antes de que tome un turno y la ponemos a ella. Aquí la idea era usar por ejemplo a Visen para que ella atacara a Poca realmente, para que ella atacara primero y después Poca la volviera a resetear y volviera a hacer otra vez la ulti. Yo no creo que vayamos a poder acabar con todo esto con una sola ulti pero bueno vamos a hacer el, el intento lo vamos a dejar en automático a ver qué tal tal vez le apuntamos a esta jovencita no congelamos pero creo que estamos más rápido todavía y fíjense ya, al final sí funcionó pero más o menos se le dio a usted ahí se pueden dar una idea a ustedes de, de cómo pueden nuclear ella un equipo este y, y no, no no tuvimos la necesidad aquí de usar a pocas pero imagínense con pocas, si llega a quedar alguien vivo, vuelve a repetir ella otra vez la ulti y ella acaba con medio mundo. Entonces, bueno, gente, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Ahí pudieron ver lo versátil que es ella y la utilidad que puede tener en Arena, en Dwarven, en Facciones, en Torre, en Ciudad Elemental, en todos lados. Es un personaje súper completo. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor, denle like, suscríbanse al canal y será hasta el próximo video. Bye, bye.